La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. Bienvenidos, hermanos, al canal Bendecido Día en Cristo y María. Para mí es un honor poder presentar en esta ocasión a Oscar Delgado, que es un productor independiente de Hollywood. Él ha hecho la película de San Miguel el Arcángel. Y bueno, les voy a comentar un poco su biografía. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias. Encantado estar contigo, María. Encantado estar en este programa y encanto Perú. En Perú es la primera vez donde yo probé ceviche. So, me ha sido adicto, sí. Con el corresponsal de guerra en NBC, yo primera vez que probé ceviche. So, siempre tiene un lado en mi corazón Perú. ¿Y le gustó? Me encantó. Lo sigo tratando, pero no al mismo nivel como en Lima. Imagínate. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, como ya han escuchado, hermanos, Oscar Delgado, productor independiente de Hollywood, es filántropo y antiguo productor de guerra de la NBC News. Ha dedicado su vida a construir la cultura a través del entretenimiento. Bueno, Oscar ha estado en acontecimientos muy importantes y peligrosos. Ha estado en la guerra de Bosnia, ha preparado documentos informativos, ¿no? En la guerra de Bosnia, la primera guerra del Golfo, la guerra civil, la del Salvador, incluida la masacre de los jesuitas. También ha estado en el levantamiento rebelde en el sur de México, la guerra del narcotráfico en Colombia, incluidos los atentados contra el diario El Espectador y el asesinato de Pablo Escobar. También en el conflicto que hubo de Sendero Luminoso, que muchas personas recuerdan lo duro que fue en los años 80, ¿no? En el Perú. La crisis en Haití, la invasión de Panamá, disturbios y balseros cubanos y los disturbios de Los Ángeles, hasta el uso de los medios de comunicación, bueno, y su presencia en el cine, ¿no? Esta experiencia, Oscar, realmente ha sido bastante fuerte. ¿De qué manera ha marcado su vida, tanto en el sentido laboral como en el sentido espiritual? Bueno, excelente pregunta, María. Y otra vez, gracias. Estoy muy contento de estar contigo. Mira, la vida es que yo sí cubrí guerras. Y cuando estás viendo esos tipos de matanzas y esos tipos de vida de un día a otro, te das a reflexionar. Y para mí, estando tan cerca de todas estas cosas, me di cuenta de que dijo San Pablo, que la guerra que nosotros tenemos en la vida, en la lucha, no es contra hueso y carne, es contra espíritus malignos. Y cuando estás cubriendo guerras, lo puedes dar cuenta de todo eso, porque los espíritus malignos que están buscando el ego y el dinero y todo, están manifestándose en estas guerras. Entonces, cubriendo todo esto, me di cuenta de que, ¿sabes qué? Dios nos dio los ángeles para hacer ese combate contra los espíritus malignos. Entonces, Dios mismo ha dicho que tiene un ángel de nosotros que está al lado de nosotros, que ha dado uno a nosotros. Y también nos dio el arcángel San Miguel. Entonces, esta película, San Miguel con el arcángel, que lo pueden ver en sanmiguelpelicula.com, que está en Perú, en Arequipa, y puedes ver los otros lugares privados, pero para funciones, pero puedes ver que eso te da cuenta, viendo esta película, la importancia de los ángeles y los arcángeles. Y es un documental sobre eso y el poder y por qué nosotros nos necesitamos. Es muy importante que no olvidamos los ángeles y los arcángeles para ayudarnos en nuestro camino a Dios. Y Dios nos ha puesto estos ángeles precisamente para eso.
Entonces, este documental habla de eso y da las apariciones de San Miguel y la importancia de los de que podemos hacer para ir adelante. Entonces, eso es la, como viendo todo eso, de mis experiencias de guerra, es porque quería hacer como un homenaje a Los Ángeles y los Arcángeles con este documental. Eso quiere decir que entonces usted ya tenía, ha crecido en una familia católica, practicante, y usted tenía a San Miguel probablemente como su protector en esos tiempos. Claro, cuando yo estaba en Irak, cuando yo tenía una entrevista con Saddam Hussein durante la y foto de él y durante la Nochebuena antes del Golfo Primero, y cuando llegué con él yo podía sentir los espíritus malignos que estaba ahí, estaba muy muy mal. Entonces cuando entrevisté a él inmediatamente entré y podía sentir la maldad, los espíritus malignos están alrededor de él. Yo vi sus ojos y estaban con dos huecos, estaban como negros y tenía un pentagrama al lado izquierdo de su mano. Entonces empezamos a entrevistarnos y entonces bien por el momento, pero yo sentí muy mal alrededor, unas fuerzas malos alrededor. Y entonces en el momento que él dice que que va a hacer la arena, sangre de los soldados de norteamericanos, ya un minuto después empecé a toser y toser y toser. Pedí una pausa en la entrevista y ya yo me salí, tomé un poquito de té, hice una oración a San Miguel para protegerme, regresé, me calmé, todo bien, y hice la primera entrevista. Entonces, pero esa es una anécdota de que sí, en todo que yo hice, yo podía sentir que San Miguel me estaba protegiendo y me daba cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor, descubriendo estas guerras, son las manifestaciones, como ha dicho antes, de estas gentes que quieren el poder y quieren el ego y dinero, es que pasa, ¿no? Estas guerras pasan, estas cosas. Eso es como un ejemplo de tener un conocimiento, de que hay los espíritus y que tenemos que invocar a San Miguel para esos tiempos importantes para protegernos y poder ir adelante con las cosas que están ahí. Muy importante. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esa tener esa sensibilidad de poder sentir la presencia del mal, ¿no? O sí, la actuación del maligno, ¿no? Exactamente, sí. Pero San Pablo nos dice eso, ¿verdad? Que tú, si tú estás ya una persona que es practicante, tú puedes sentir esas cosas espirituales alrededor tuyos y ves que algo está mal aquí, y es porque esta película, San Miguel con los Arcángeles, otra vez si vas a sanmiguelpelicula.com, eso es instrumental, que nosotros tenemos ese conocimiento para ayudarnos con esta guerra que tenemos alrededor de nosotros. Muy importante. ¿Usted en algún momento pensó, con estas experiencias espirituales que tuvo, no le dio, cuando tuvo la idea de hacer esta película de San Miguel Arcángel, definitivamente el demonio, usted sabe, siempre va a tratar de arruinar el plan de Dios, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de San Miguel Arcángel, que es como su mayor enemigo, ¿no le dio miedo o dudas en hacer esta película? Bueno, yo sabía que iba a ser una lucha, pero ya sabemos quién gana al final, ¿no? Todo hay un precio, ¿recuerdas? El precio de Cristo fue la cruz, ¿no? Para nosotros. Todo hay un precio, nosotros enfrentamos la obra de Dios. Nunca va a ser fácil, las más cosas que están contra nosotros, el más que tenemos que luchar, porque es de Dios y tenemos que ir luchándonos. Ya, el problema de todo que está pasando ahora, María, es que la gente ya no está luchando, están quedándose en la casa, tomando su café y todo, y no empiezan a luchar alrededor que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra cultura.
¿Y qué ha pasado? Ha avanzado muchísimo el mal. Mira los países, mira qué ha pasado, la indición de violencia y todo eso. Y es que estamos pasando porque no estamos combatiendo el mal con el bien. No estamos enfrentando estos males con San Miguel, con los ángeles que hemos necesitado para combatirlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces, me pregunto si hay... Bueno, ¿sabes qué? No tengo miedo per se, pero es como decir, nosotros tenemos una misión. Cada uno de nosotros dio una misión a nosotros para cumplirlo. Y es la cosa que nos da miedo. No queremos llegar al cielo con las manos vacías. Tenemos que llegar al cielo con los hechos y los frutos de las cosas que Dios ha dado. Entonces, eso es donde está el miedo. Aquí en Estados Unidos, desgraciadamente, todo el mundo trabaja, yo diría, para el 401k, su retiro. Pero nosotros tenemos que pensar bien para ver qué estamos haciendo para el futuro de eternidad, qué estamos trabajando para luchar para el cielo. Y esto es la cosa porque tenemos San Miguel y los ángeles para ayudarnos en todo esto, para ir adelante. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que realmente claro, la sociedad... exactamente. Sí, exactamente, María, exactamente. Es importante. Entonces, quiero invitar al público, por favor, ahí en Perú. Ya pronto va a estar en Colombia. Y la gente que está viéndote, que si van a sanmiguelpelicula.com, lo pueden ver dónde se está estrenando. Y a ver qué podemos hacer, la verdad. Quería hacerle una pregunta a Oscar, dado que usted está ahorita en esto de las películas católicas, usted sabe que ahorita Hollywood está metiendo demasiado lo que es ideología de género, todas estas ideologías que realmente la gente ya se ha cansado, ¿no? de ver, y han habido ciertas películas que la gente no está yendo a ver porque es algo que lo quieren hacer a la fuerza, ¿no? Realmente es algo que va contra Dios. Y quería preguntarle, frente a todo esto, usted, porque es una persona espiritual también, porque usted tiene una devoción por San Miguel Arcángel, usted tiene mucha confianza, ¿qué podría esto beneficiar en las personas de que se estén produciendo estas películas católicas en estos momentos donde hay una... batalla espiritual en el cine, incluso, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo diría que si San Pablo estaba vivo en este momento para evangelizar, usaba el cine, ¿no? ¿Por qué? Porque es dos horas, o en esta película es 1:20, pero es una manera de evangelizar. Entonces, del otro lado, ha tratado de poner ideas anticristianas, anticatólicas, para tratar de engañar a la gente, que al final el camino de Dios no es fácil, pero al final te da paz y te da una entrada a la eternidad. El otro lado no te da paz, no te da felicidad y te da un camino al infierno, a la perdición. Entonces, tenemos que vernos en Hollywood qué estamos haciendo y qué estamos luchando. ¿Por qué estamos luchando? La cosa importante es que muchas películas que tienen estos tipos de temas han sido fracasos en el box office. En cambio, gracias a Dios, cuando estrené San Miguel en Estados Unidos, salió súper bien, gracias a Dios, salió excelente. Y entonces la gente está con hambre tener... películas espirituales para ir adelante. Es la cosa que es importante. Tenemos ese tipo de espiritualidad. Entonces, eso es la cosa que Hollywood al final del tiempo es de un business, es de dinero. Y entonces, es la cosa más importante que hemos tenido dinero para ir adelante y hacer las cosas. Es donde va a ser la cosa el resultado. Si las películas de católicos y todo siguen siendo bien y las películas de la izquierda y que trataron de empujar de cosas anticatólicos y todo fracasan, al final van a poner dinero en las películas espirituales. Y es que tenemos la gente que no deben apoyar estos tipos de películas, porque estoy diciendo,
si van a sanmiguelpelicula.com, ahí puedes ver y entretener, y vas a conocer las cosas muy buenas de San Miguel, el poder de San Miguel, y utilizarlo en su vida personal. Sí, justo esa pregunta iba, ¿por qué es importante ver esta película? Para nosotros como católicos, ¿no? ¿Y por qué es importante difundirla entre nuestras amistades? Es brillante pregunta, María. Mira, la razón que hice la película, más de todo, es sí hacer la película para que la gente conozca primero su Ángel de la Guardia y también San Miguel. Pero la otra cosa es redescubrir la tradición de nuestra iglesia de invocar los ángeles y los arcángeles para nosotros, para ayudarnos en el camino. Entonces, por ejemplo, no sé si antes, si recuerdas, pero había antes, se hizo la oración de San Miguel después de la misa. Esto era una cosa muy tradicional. Ahora se ha hecho muy importante para empezar a hacer eso. Empezar a hacer la oración a San Miguel después de la misa. Entonces, tenemos que ya empezar a pensar las cosas y hacerlo y hacer este movimiento. Se llama Movimiento de San Miguel para empezar a hacer eso, para ir adelante y hacer estas cosas. Estaba viendo, Oscar, el tráiler y de hecho se me vienen estas palabras. San Miguel Arcángel es el que derrotará al anticristo, ¿no? Es una pregunta que le quiero hacer, de repente, no sé si fuera de contexto o un poco aparte de lo que es la película. ¿Usted cree que estamos cerca del reinado del anticristo? Yo creo que sí, porque yo creo que ya esto no se puede arreglar humanamente. Como has llegado a un momento de que ya Dios tiene que intervenir o nosotros vamos a destruirnos los mismos personas. Entonces, yo creo al final nosotros tenemos que ser como un reset button, entonces que hay una retomar el que Dios existe y que tenemos un alma inmortal y tenemos que ver y salimos de Dios y regresamos a Dios. Y entonces todas esas cosas básicas hemos olvidado. Y entonces en este momento esto tenemos que hacer, algo tiene que pasar, que la gente se dan cuenta que tenemos que despertarnos. Y creo que esos son momentos de donde Dios va a dejarnos hasta un momento que nos despierta. Entonces, es mi punto de vista. Viendo todo lo que ha visto, creo que estamos cerca de estos tiempos. Y es porque saqué esta película en este momento, preciso momento, para dar luz y podemos luchar contra el anticristo, porque es San Miguel que va a vencer el anticristo. Es San Miguel junto con la Virgen que va a hacer todo esto. Entonces, muy importante. Esta película te va a dar conocimiento del poder de San Miguel. Este documental va a ayudarnos con esta lucha que estamos viviendo todo el mundo en este momento, en cada día. Así es, don Oscar. Y que sea solo una pregunta más. Bueno, hay algunas personas que están preguntando, ¿no? Patricia pregunta, esperan esta película en Chile, nos escriben también de Colombia, les gustaría, Diana dice que les gustaría ver la película, Eduardo Herrera escribe de Ecuador, dice que también quisiera verla. ¿De qué forma, no sé en qué países usted va a estrenar aquí en Latinoamérica, o de qué forma las personas pueden pedir que llegue esta película a sus países? Sí, si van a sanmiguelpelicula.com, sanmiguelpelicula.com, ahí dice una forma para llegar. Yo creo que ya estamos en Ecuador, vamos a llegar a Colombia y estamos tratando de entrar a Chile. Pero si hay una forma ahí, si ustedes lo llenan y pidan, nosotros Vasco Films tratamos de entrar en esos países. Perfecto. Entonces, esto es un llamado a todos los hermanos que vean este video. Es muy importante que, así como todos queremos ver esta película, difundirla, ¿no? Ayudar a que más gente lo conozca y así puedan asistir y que la película permanezca al menos un tiempo considerable en las carteleras, ¿no? Exactamente. Es la cosa más importante y siguen en cartelera si hay gente van. So, pido a su público, pidan por favor que vayan, que lo vean, porque podemos traer más películas buenas para disfrutar y ayudarnos
en esta lucha que nosotros tenemos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Okay, gracias, María. Gracias, María. Todo lo mejor y cuento con ustedes. Otra vez, sanmiguelpelicula.com. Ahí vas a ver el trailer y ahí pides donde lo pueden ver próximamente. Muchísimas gracias, don Oscar. A los hermanos, no se olviden de compartir este video que llega a muchas personas. En Perú, no se olviden que tenemos todavía, quedan algunas entradas para el cine que queda en Santa Anita, de Cinépolis. Y sigamos difundiendo para que esta película pueda quedarse en nuestras carteleras y que la gente siga conociendo a San Miguel Arcángel, que es tan importante en estos tiempos tan difíciles que vivimos, okay, ¿no? Muchísimas sí. Gracias, Oscar, nuevamente. Gracias, que Dios le bendiga muchísimo y que siga San Miguel Arcángel siendo su protector y que Dios le permita hacer muchas más películas católicas. Creo que usted me había comentado que iba a sacar otra película para este año. Sí, es Sábana Santa, si Dios quiere, en noviembre. Pero nos hablamos y gracias otra vez. Cuento con ustedes, por favor. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero.